Hola, bienvenidos al segundo programa de Luces Magazine. Estamos acá felices de poder compartir con ustedes una nueva edición. Voy a invitarles a mi compañera Lorena Rejala. Bienvenida, Lore. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, gente del otro lado? Bienvenidos a Luces. Muchas gracias, Romina, por la invitación, como siempre. Y ya llegó el frío, como bien ven, ya estamos con mangas largas, abrigos y demás. Se viene también un fin de semana XXL y tenemos una especialista para hablar del tema. Buenísimo eso, así que prepárense para tomar nota de lo que tenemos para hacer este fin de semana largo. Además tenemos mucho de estética para comentarles, algunas recomendaciones y demás, y también música, danza. Por supuesto que sí, y cómo mantenerse físicamente. A pesar del frío hay que hacer el esfuerzo y seguir manteniendo el cuerpo, la salud. Así que vamos a mostrarte un poco lo que va a ser el programa a través de estas imágenes. Seguimos con Luces Magazine. Ahora vamos a dar la bienvenida a Noel Paredes. Ella es comunicadora social y nos va a hablar sobre el fin de semana XL. Va a aportar en el programa, así que bienvenida, Noel. Gracias, Romy. Gracias, chicas, por hacernos parte de este programa. La verdad que súper contenta de tener este espacio. Nuestra ciudad cada vez crece y crece, y el motivo por el cual se ha convertido en una ciudad de turismo y un destino turístico es por la cantidad de eventos que tiene. Así que totalmente. El leitmotiv por el cual voy a estar acá con ustedes acompañándolas es para contarle a nuestra audiencia todos los eventos que tenemos. Fin de semana vamos a estar cada 15 días y bueno, y también contando un poco sobre los lugares que tenemos, no solamente los eventos específicos, sino los lugares, los espacios gastronómicos que nos ofrece la ciudad, los espacios culturales, públicos, privados, de esta ciudad tan bonita que un es Posadas. GPS para ir a los así diferentes es, lugares. Así es, localización entonces. Así que, bueno, la verdad que es un sueño que Posadas es una ciudad tan linda y encima tenga tantas opciones para hacer ahora que viene el fin de semana largo. Así que, bueno, Noel, al margen de todo esto, vos tenés que opinar sobre nuestros outfits. Sí, ahí viene. Ah, muy bien, me pusieron ahí acá. Mirá, de... Bueno, ahora sí, vamos a ver tu outfit, Lore. Se mimetizan, mimetizan. No, bueno, les voy a mostrar lo que tengo hoy. Me viste María Concheta, como todos los programas. Miren qué lindo, muy bien, pantalones. El blazer, como siempre, sí. Te voy a hacer sacar el blazer. Obviamente. Hermoso. Vamos por desde abajo para arriba. Miren el detalle del pantalón. Ahora se usan los tajos abiertos ahí hacia adelante. Sí, viste que con el tajito adelante. Sí, me encanta. Queda súper fino. Ahora, sí o sí hay que poner una media cancán con este frío. Ay, digo, porque porque si no te morís de frío. O sea, es como por el lugar por donde entras. Hay algo que aprendí hace muy poquito, chicas, es que para poder conservar el calor del cuerpo hay que tener los puños y los tobillos siempre, recubiertos. Abrigados. Así mantenemos la temperatura corporal. Sí, además, bueno. Y no sé si no nos enfermamos. No nos enfermamos. Claro, si no sé, la cabeza y los pies son los lugares donde se despega más el calor. Bueno, o sea, la bailarina tiene que saber, entonces, porque vos estás en contacto con el piso. Vamos aportando cada uno lo que sabe, me parece genial eso. Bueno, obviamente te voy a mostrarles sin el blazer. ¿Sí? Bien, pantaloncito bien entallado, me gusta. Sostenés, Lore. A ver, con una remera más corta. Bien. Casi calcita, casi calza, bien ajustado. Pero es un pantalón y de vestir. Es un pantalón, sí, que podemos usar para salir. Y se puede adaptar también a por ejemplo, zapatillas. Se hace más deportivo, sport. Digamos, más sport. Y más urbano, ¿no? Y bueno, camisita básica, escote en B, ¿sí? Y un cinto que acá nos prestó Saúl, ¿sí? Y el resto todo de María Conchet. Es de Filomena. Está bueno el cinto porque hace el corte bien. Tal cual. Si no queda solo. Si no queda todo una monotonía negra, entonces te da ese detallecito que me gusta. Por supuesto, mi cabello me lo peiné yo esta vez y me maquillé yo también. Y mis uñas,
Qué lindas. Qué lindas verdes. El color. El color. Wow, me encantan. Color verde. Son para ¿cómo convivís con esa piedra? Ay, no, pero es, mira, súper. No engancha. Estoy re acostumbrada. Ah, estás acostumbrada. Sí. Bien. Y aparte son mucho más duras que las uñas normales. Ahí, mira, mostralas ahí a cámara acá, para que las puedas ver. Bien. Acá. Ahí te están poncheando. Sí. Genial. Miren qué lindas. De Mary Molinas. Ella me hace estas obras de arte en ¿tiempo? Las manos. ¿Cuánto tiempo más o menos le lleva? Y dependiendo, por ejemplo, está la soft, que es rapidísimo, sí, en una hora vos estás lista. Y, y después tenés las esculpidas que te construyen sobre tu uña también, eso lleva un poquito más, que también podríamos hacer una nota de eso, más, ¿no? Que me parece súper interesante también cómo es, cómo hoy en día tenés muchas opciones para arreglarte, ¿sí? Sí. Y bueno, más que nada eso, chicas, así que ahora le toca a Lore. Bueno, muy bien. Ahí. Te lo cuido. Cuídamelo. Te lo cuido. Esto. Y se lo pasamos bueno, luego esta vez, a Romy. Esta vez tengo el cintito igual que Romy, es de Filomena. Voy a empezar con los accesorios. Muy bien. Cadenita, que también es de Filomena, está en Ayacucho. 2385, bien, me acordé. También el reloj, todo de Carey. Y por aquí tenemos la pulserita y el anillo. El anillo me encantó. Es divino. Es para el dedo principal. Ah, y el arito. Por el arito favor, no te olvides. Y la falda engomada está de súper moda bueno, ahora, chicas. Esta es de Saúl Boutique. Así que realmente comodísima. Pensé súper que me iba a ajustar más, pero cómoda. Y la camisita con piedritas. Con el detalle de las piedras. Bien ahí. Piedras. Un outfit plateadas. Que puede ser para salir a cenar, puede ser también para la oficina. Exacto. ¿Cómo lo ves? ¿En qué otro lugar te sentirías como cómoda con ese outfit? Porque haciendo cuando programa uno lo lleva, luces. Muy bien. Haciendo programa luces. No, pero muy cómodo, muy bien. Cómodo. Pensé que la pollera engomada iba a ser un poquito más... Más incómoda. Pero no, vienen súper elastizadas bueno, ahora. Bueno, eso sí, tiene sí, el engomado, a diferencia de los cueros o cuerinas que antes teníamos, el engomado es como mucho más adaptado. Aparte, el cuero hace ruidito. Tengo ese engomado que ahora se les bueno, voy a mostrar. No, él te toca. Me toca a mí. Te toca la muy juventud. Bien, muy la bien. Juventud. Bueno, yo estoy con un outfit un poco más canchero, más urbano. En realidad, como decíamos, que si te pones unas zapas, esto se convierte directamente para una tarde, sí. O para una salida con las amigas, algún bar de nuestra ciudad, que hay muchísimos. Estas botas son de Mozas del Valle, las amo, vienen en diferentes colores, re cómodas, altas para nosotras que somos bajitas, claro, ¿verdad? Yo apenas lo cómodo también. Voy de abajo para arriba entonces, este engomado que me encanta, siempre nos enseñan que si voy abajo con algo bien ajustado, arriba mejor algo suelto. Eso, diría ese, Irupe. Diría Irupe, claro. El tip Irupe, tener ese cuidado cuando nos ponemos un outfit así. Y arriba elegí una camisa, que divina esta camisa. Obviamente que abajo, como ven, tengo mi camiseta porque hace demasiado frío. Camiseta y camisita con este engomado lo encuentran en Paradise Stone. Está ahí San Lorenzo, casi San Martín. Divino, me doy vuelta para que lo vean. Lo lindo de esta camisa es la textura, mírense, tóquenla. Divina, es sí, como seda, nota. Fría, seda fría, súper suave. Súper agradable al tacto, al tacto, ¿no? Me sí, encanta. Me encanta. Y divina. Tienen en diferentes colores, así que además, está bueno para... Es calentita, parece que es calentita, sí, posta. Genial. Así que para un día como hoy, genial, porque genial, hoy hace mucho frío en la ciudad. Y súper formal, porque se lo prendió al botón hasta acá. Ay, sí, me lo prendí acá. Sí, nada de mostrar escote. Le dije. Nosotras somos las atrevidas que mostramos escote. Me desprendo un botón. No. No, por favor. Después la vi que tenía el botón hasta acá. Claro, dije, ahí claro, entendiste. Entendí. Bueno, genial. Chicas, bueno, espero que les haya gustado nuestros outfits, cada una con su onda, con su me estilo. Encanta. Y sobre todo, no olvidarse nunca que no hay mejor ropa y no hay mejor accesorio, no hay mejor nada, ni cirugía ni nada que la autoestima y el quererse total, a uno mismo. Eso es cierto. Así que eso es cierto. Lo que te pongas y te lo pones con actitud y queriéndote a vos mismo, se refleja. Y en tu talle, porque además... Eso también nos contó Iru, claro. Con Laura, Laura de Saúl Boutique. Y bueno, sí, decía, dame algo que me quede cómodo. Yo decía, a lo mejor un poquito más chico me va a dejar un poquito con una cintura un poco más estrecha. Pero no hay como sentirse cómodo. Totalmente. Y además te queda bien, o sea, te sentís... tranquila. Bueno, les cuento una cosa, chicas. Dale. Existe el profesorado intensivo de danzas árabes.
Para la gente que quiere venir del interior, tengo muchísimas alumnas que son de Asunción, de Paraguay, de Encarnación. De Encarnación. Eso. Que me estaba preguntando cómo comunicarse con Romy para el complejo y los cursos intensivos. Bueno, así que seguramente esta es la oportunidad ustedes para la gente que está en el interior, la gente que está en Paraguay, vienen de otras provincias también. Una vez al mes tenemos la opción de profesorado intensivo, que ya hay varias camadas de egresadas que están ejerciendo ya. En Asunción tengo un montón de alumnas que tienen sus propias academias allá. Y la idea es que ellas nos cuenten un poco lo que es trasladarse. Sí. ¿Tenés que tener una base de baile antes o no? Y generalmente con venir una vez al mes necesitas practicar. Por lo menos pero practicar. Un clásico, o sea. Pero ella dice, ser claro, profesora, ser profesora de danza clásica, o haber tener hecho conocimiento de danza clásica. Y tendrías que tener una base o por lo menos una continuidad en lo que es lo que te enseñamos nosotros. Bien. O sea que necesitas continuar el aprendizaje. Tenés una clase intensiva conmigo, pero después durante el mes tenés que seguir practicando. Y si sos profesora de otras disciplinas, excelente. O sea, genial, por ejemplo, claro, siendo profesora de clásicos. Pero no es condición sine qua non, no es para ingresar, yo, ser profesora de danza. Nada de no. Clásico, solamente deportes, voy. Claro. Claro, hay niveles, hay ciertos, hay claro, niveles de aprendizaje. Estas chicas que vienen con ya, los babies, ya te digo. Estas chicas ya vienen con una base y son, bueno, por supuesto, adultos. Pueden venir ya chicas jóvenes, juveniles, pueden hacer el profesorado. Pero vamos a escuchar de boca de ellas, a ver qué tal, qué es desplazarse cada mes con todo el esfuerzo que implica. Por ejemplo, estas chicas que van a escuchar en la nota vienen desde Asunción cada mes, y cada mes que vienen es una anécdota diferente. Les pasa algo, que con el auto, que esto, que en el colectivo. Es súper divertido y bueno, son anécdotas y experiencias que quedan para siempre grabadas en la memoria. Así que bueno, les doy la bienvenida, chicas, gracias por acompañarnos en Complejo Alhambra. Así que vamos a escuchar sus opiniones respecto del profesorado intensivo. Hola, hola, mi nombre es Aye Molinas, vengo de Asunción, Paraguay, para tomar los cursos de profesorado intensivo, una vez al mes. Ellas Maca, Irene y Rocío. Realmente en Paraguay a mucha gente le gusta la danza árabe, a muchas niñas, muchas chicas grandes quieren aprender, pero en las academias que hay en Asunción son más como complemento a lo que se utiliza la danza árabe, ya que no es regido por el ministerio allá. La manera en cómo llegamos acá fue por medio de los seminarios, cursos y las profes de danza árabe que dan sus clases en Asunción, Paraguay. Bueno, profe Romy, te queremos muchísimo y esperemos que Luces tenga muchísimos éxitos. Chicas, les cuento que tenemos acá lo que nos mandaron de Óptica Mundo
Hoy estamos ejecutivas. Hoy estamos ejecutivas. A ver, vamos primero por la ejecutiva, la que nos ponemos para una oficina. Lentes de receta. A ver. Lentes de receta. Entonces, los marcos divinos de Óptica Mundo, miren lo que son. Me voy a probar, chicas. A ver, yo tengo uno acá. Este es de MDC. Miren lo que son. Divinos. Súper originales. Es un doble marco. Es un doble marco, mirándolos del costado. Sí, me encanta. Está muy bueno. Y tiene un detalle en doradito, en dorado, si lo ves desde el costado. Me encanta. A ver, y la combinación con el esfumadito acá. Es súper moderno. No, tiene moderno. No, porque la idea es que uno se prueba y después te ponen la graduación que necesitas. Bien ahí. Yo, por ejemplo, ya para leer necesito. ¿Vos usás para leerlo? ¿No usás? ¿Te resistís? Yo soy muy joven. Acuérdate que soy mucho más joven. Mirá que tenemos, chicas, tenemos la misma edad. Tenemos la misma edad, sí. Íbamos juntas al jardín. Así que, Lorena, no te hagas de la nena. A ver, Lore, cuestión. Mi papá usó a los 74 años. ¡Wow! Recién. ¿En serio? Sí, sí, ¡ay, sí, qué así bueno! Que tenemos buena vista. Bien vista ahí. Violita. Yo tenía una vista excelente, pero... Ahí estamos. Después de los 40 necesitas para leer. O sea que nosotros, ¿qué nos quedaba? Ahí nomás. Nada. Me falta un poco todavía. Bueno, este... No sé qué tal me queda, pero de Luisa Lane, me dijeron. Sí, Luisa Lane. Pareces Luisa Lane. Ahí está. Muchas gracias a Rosana Morinigo por las uñas y el make-up. Sí, makeup and nails. Está muy bonita hoy. Bien ahí. Bueno, a ver, Noel, ¿qué tenés? Yo arranco por esta. Estas gafas que tienen marco completo. Puede ser para oficina. Sí. Son súper livianas. Súper livianas. Y además neutro. Neutro. Con todo. Para mi tipo de cabello me gusta, porque me gusta también que combine con el mismo tono. ¿Ese es tu color? Este es mi color, este es natural. Sí, nunca me teñí. Se queda bárbaro. Pero estas están buenas. Acá tenemos una tradición que ya la empezamos el primer programa, que es la foto. La foto con los bien, me la así voy que a hacer. Yo le voy a hacer. Acércate ahora así. Tipo, muy bien. Ahí. A ver. Perfecto. Salió la foto. Bueno, vamos a la segunda opción del día. Del día. A ver, vamos. ¿Comienzo? Sí. Miren, me encantó. Mirá lo que es el estuche. Ay, divino. Hermoso. Digo, porque también el estuche habla, ¿no? ¿Viste? No podés sacar de la cartera y el estuche roto. ¿Vieron? Mirá lo que es el estuche divino. Mirá. Tengamos ese cuidado. Se puede ensuciar, pero después lo limpiás. Se puede ensuciar, pero limpialo. Quiero decir algo, porque muchos años usé lentes. Sí. Y los de las gafas, los de la óptica me van a dar el ok también. Uno puede llevar a la óptica para que te limpien los lentes. Casi siempre en este lugar, que es donde está la zona de la nariz, se ensucian. ¿Vieron donde están acá las patillitas? Sí. Se ensucian, se va juntando suciedad, para no decir otra palabra, señora, se puede limpiar. Entonces, si usted no la puede limpiar en su casa, llévelo a la óptica, porque queda feo que desde el costado, cuando te miran, se ve una cosa verde. Ahí es verde. Se va poniendo verde o marrón. Mirá, van a empezar a ser más observadoras ustedes, van a ir viendo cuántos lentes verdes se encuentran, ¿sí? Así que detalle. Mirá qué lindas que están, súper cancheras. Me encanta. También son livianas. Súper bien. Aprietan un poquitito más acá, pero ha de ser más grande. Viste cómo brilla el marco, está divino. Muy buena. Me encanta, muy buena. Y es así como un poquito, no tan puntiaguda hacia arriba. No, no, divina, me encanta. Me quedo entre las dos, me quedo con esta un poco más cálida. Queda súper bien. ¿El tuyo? Bueno, igual, yo, mirá lo que es acá, divino el estuche. Con el corazón. Sí, con el corazón, sí. Miren esta, a mí me encanta. Me parece súper copada. Marcos blancos, miren, qué lindo. A ver, gracias Andrea que confía en nosotras para mostrar sus hermosos lentes. Y este es de Valeria Massa, pero el detalle, ahí estamos, fíjate, todas hoy. Qué divino. Es un detalle las patas, sí. Después vamos a mostrar en cámara las patitas. Mirá qué linda que está en esa. Hermoso. Me encanta el hermoso. Hermoso. Divino. Bueno, la foto, chicos. Vamos a una foto. A una foto, sí. Ahí estamos, bien ahí. La foto de un segundo. Nosotros paramos como 10. Te juro. Es un segundo. Es un segundo. Romy, escúchame. Mirá cómo viene este que tiene el... ¿Eso qué? Para limpiar, mirá, dice... Dice que no se limpia con el pañuelito.
A ver ese dato. No, dice, yo lo que mire, aprendí con papel es que es con papel. Ah, mira, eso no sabía. Bueno, mira, igual a mí siempre mira lo que está este pañuelito, dice Lazoreiro. Mira, divino, top. Divino. Me muy top. Lo que tenés que tener cuidado cuando limpias las gafas es, o los lentes, dependiendo, sí, es no usar el alcohol. Ah, mira, porque eso. Porque eso también va dañando los marcos. ¿Cómo se dice? ¿Las lentes o los lentes? Las lentes. Las lentes. Las lentes. Las lentes. Ah, bien, lentes. Bien. Las lentes. Ella es especialista. Muy bien, muy 10 bien. 10 años usé, así que después me operé, pero hoy usamos las gafas de sol. Claro, así que obviamente. Copadísimas. Miren qué divina el estuche también. Me re gusta. Bueno, bien, muchísimas gracias a Óptica Mundo por estas hermosas gafas. Así que hasta el próximo programa. A ver qué nos traerán. Claramente, pero para Romy, si no le llevo a las niñas a hacer danza árabe, ¿qué otras actividades podemos hacer? Y después vamos a mira, lo que está mucha moda hoy, de súper moda, es el tema del K-pop y el hip-hop. En el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez se juntan los fines de semana a bailar brasilero y mucho K-pop. Ah, y el otro día decía, ¿qué es hora? Ese tipo de danza? No sé, la tipo la tardecita, tarde, van cambiando. Sí, es un lugar en donde los jóvenes y los adolescentes encontraron. El K-pop es el Korean hip-hop. Es como el Korean, Korean pop en realidad. ¿Vos sabés que cuando estuve en Corea yo pude ver de cerca lo que es el fenómeno del K-pop allá en Corea? O sea, es multitudinario, multitudinario. Son grupos de chicos que están, que cantan, que bailan y multitudes alrededor, artistas increíbles. Bueno, y nosotros tenemos la opción de llevar a nuestros chicos a desde los 10 años ya. Bien. Pueden hacer las clases de K-pop con la profesora Mica Cañete, que es una especialista en el tema y además es profesora de danzas urbanas. Ella enseña hip hop. A continuación, entonces tenés lunes y miércoles de 16 a 17 K-pop, algunos que se quedan y siguen haciendo la clase el y otros... El límite de edad es de 10. A partir de 10 y bueno, hasta juveniles y a continuación tienen hip hop. Así que está buenísima la propuesta, así que vamos a escuchar a Mica a ver de qué se trata estas clases. Mi nombre es Micaela Cañete y soy profesora de Hip Hop y K-Pop en el Complejo Alhambra. Lo que hacemos en el Hip Hop es llevar todos los estilos, tanto el walking, breaking, locking, etc. También llevarlos en la técnica a distintas coreografías. También lo mismo hacemos en lo que es el K-Pop, ya que es una cultura. Abarcamos todos esos mismos estilos y también lo llevamos a las coreografías que tanto conocemos. Esta clase puede venir de los más chicos, yo tengo alumnos desde los 10 años hasta los 25. Son los lunes y miércoles de 16 a 17 horas K-pop, de 17 a 18 hip-hop. Con luces, ahora hablando del fin de semana XL, vamos a hablar, Noel, qué tenemos para hacer de eventos, de actividades para toda la familia. Para toda la familia, bueno, mira, dato no menor, en www.agendateeventos.com van a encontrar toda esta información. Buenísimo. Hay más de 40 eventos este fin de semana. 40. Wow, 40 en toda la eventos. Provincia. No, en Posadas. ¿En Posadas? Gente en Posadas. Hay eventos, como vamos a ir hablando ahora, por ejemplo, la primera plaquita que vamos a compartir, que es una muestra, esta es una muestra presencial, lo hace Janina Semle, es una artista misionera muy copada. Ella es diseñadora de interiores. Te cuento que estuve mirando. ¿La fuiste a ver? Sí. Muy bien. Y en realidad lo que ha hecho Janina es una muestra para ir con la familia, para que los chicos... desde muy chiquitos, porque me empezaste a hablar de actividades en familia, me gusta esta muestra para ir con los chicos. A ver, no es algo en lo cual
de manera interactiva, que vamos a estar, digo, no va a haber alguien acompañándote y haciendo actividades con vos. Es simplemente expositiva, es decir, hacemos un recorrido, de paso vamos aprendiendo con nuestra audiencia la diferencia entre una muestra y otra. Y esta muestra lo que tiene es que el artista trabajó con papel y ha hecho todo micro perforaciones espectaculares. Te cuento que pasé y me llamó la atención porque vi algo distinto. Es totalmente distinto. Entonces me metí al museo. Bien ahí. Detalle. La entrada al museo es gratuita. Sí. El Museo Yaparí, que es donde está esta muestra, es calle Sarmiento, casi Colón. Pueden ir en cualquier momento. Está todos los días habilitada esta muestra, como bien lo estamos compartiendo en pantalla, de lunes a viernes de 8 a 20. Los sábados y feriados tienen otros horarios, pero es más o menos ese el margen en el que puede ir. La artista entonces, Janina, presenta El Lado Oculto, y esta muestra realmente está linda para ir a visitarla. Muy interesante. Está interesante. Tienen también en diferentes tamaños, alturas y demás, estas presentaciones que están trabajadas con papel. Seguimos en otra plaquita también, del 15 al 21 de junio hay estreno. Cine Las Tipas es el último cine que se inauguró en nuestra ciudad de Posadas. Está en el Paseo Comercial Libertad, como lo conocemos, el hipermercado Libertad. Aquí tiene 3 salas de cine y hoy tenemos el estreno, precisamente el jueves se estrenó por ayer, Flash, la película Flash. Ay, genial. Para ir a verla a los que amantes del DC. Esta peli, y también está este fin de semana que se estrena Elementos, que es de Disney y Pixar. Ay, sí. Estas son 2 películas. La cartelera hay más de 5. Sí, sí, es en 3D. Es en 3D, Elementos, y en diferentes horarios también para tener. Acá les traigo 2 películas. Dale. Tienen en pantalla el costo de las entradas, 940 menores y jubilados y 1700 general. Pero atentos porque hay más películas. Sí, hay algunas que continúan, que ya se estrenaron semanas anteriores. Claro. Y continúan en cartelera. Son genial. 3 salas de cine, así que desde así que es una buena opción. Hasta el martes, lo hay copado. Hay una que te tiran agua y demás. Esa es 4D. Esa es 4D. Muy bien, 4D. Es 4D. Sí. El cine Las Tipas es la única sala que tiene sala 4D en 4 dimensiones. Y eso me comentó Mía, o sea. Sí. Ya vamos a estar contándoles de qué se trata, pero bueno, más que nada es a diferencia del 3D, donde nos ponemos unas gafas. En hay este más caso, sensaciones. Hay otras sensaciones como aire, turbulencias, el asiento también nos acompaña, hace movimientos y tenemos, bueno, ¿y es como otro te decía, costo? Es otro costo, es otro el de 4D. Pero nada, es muy poquitita la diferencia que tiene. Ahí. Bueno, además del cine Las Tipas, sepan que está el cine Sunstar y también está el cine IMAX en nuestra ciudad, en el Parque del Conocimiento. Suelen tener carteleras parecidas de películas. Sí. Y cada cine te da una experiencia diferente. Entonces yo siempre les invito, hay veces, bueno, cuando se venía Rápidos y Furiosos me preguntaba una persona, Noel, ¿en qué pantalla te parece mejor verla? Y bueno, les voy asesorando, les digo, me parece que esta película da para o una pantalla IMAX o esta peli da para una pantalla 4D como claro. El cine Las Tipas, así que eso hay que ir viendo, ir está jugando. Bueno que haya opciones para elegir. Tal cual. Y aparte la cercanía también, de golpe estás en el centro, querés algo más cerca, no tenés otra opción, tenés también. Y eso es lo bueno de tener cines, como es el cine Sunstar, que tiene varias salas en el microcentro, y como es el cine Las Tipas, que tiene varias salas, nos permite que en cualquier horario tenemos una peli habilitada para ir a compartir en familia. En la ciudad de Posadas, para la gente de Itamegua Azul, le viene el IMAX. Claro. Para la gente que vivimos cerca del autódromo, venimos está. Hasta Las Tipas. Muy bien. Y para la gente del centro, quedamos en Sunstar. Y cuando queremos hacer un cambio de experiencia diferente en cinematografía, elegimos alguna de estas pantallas. Perfecto. Y experiencias de me encantan, buenísimo. Hablaste del autódromo, vamos a estar compartiendo ahora, casi en la última placa, hay un evento también este finde en el autódromo. Así es. 16 de junio, en la Iglesia Catedral Onata Lux. El coro estable del Parque del Conocimiento está con un repertorio. La característica de este año, el coro estable del Parque del Conocimiento se viene presentando en diferentes iglesias. No es una característica de este año, sino hace varios años que ya lo viene haciendo. Y en esta oportunidad lo vamos a tener en la Catedral de Posadas. Es a las 20 horas, entrada gratuita, siempre al finalizar la misa.
empieza este repertorio y de épocas y estilos musicales diferentes. Eso te voy a preguntar. En este caso es un mix. Está muy bien seleccionado por el equipo estable del Parque Natalux. Sí. ¿Qué significa? No lo sé. Natalux es luz. Nata, capaz que tiene que ver algo con el nacimiento claro, de la luz, algo así. No, yo viste que. Bien ahí, escuela. Muy bien. Yo te digo griego, latín. ¿Sabes qué pasa? No sé, yo aprendí a analizar la raíz de las palabras. De la escuela. Igualmente, y es como que me quedó y siempre hago eso. Cuando quiero saber lo que significan, ahí leo las raíces de las palabras. Bueno, hay algo en nuestras lenguas, que las lenguas romances tienen todas una base. Latine, por eso nos latina, cuesta. Latina. Bueno, por ejemplo, portugués aprendí a hablar sola. Bien. ¿Vos hablas portugués? Falo. Ah, eu gosto. Bem-vindos a nosso público também brasileiro. Ai, que muito, a gente muito turista do Brasil, que está chegando a nossa cidade. E nossas cidades. Redes também. Eu tenho muchísima gente de Brasil, así que mandamos el beso gigante. I speak English. Vamos falar uma coisa para os nossos turistas. A gente está muito gratificada de que vocês venham à nossa cidade a compartilhar com nós. Ou seja, sejam sempre bem-vindos. E tomara que nosso público receba vocês também do mesmo jeito que quando a gente vai para lá. Parabéns, não é? Bueno, falou demais. Você falou demais. Además, o português tem o que tem o Brasil, uma energia. Ay, amo, parece que la, sí, pero la ay, yo también, me encanta. Pero vos tenés ascendentes. Hice un intercambio en meta, iba a continuar hablando en portugués. Hice un intercambio estuviste en Belo Horizonte, claro. Vivía allá. Vos sabés que a mí eso da un sotaque. Me encanta, diferente. Sí, totalmente. Además, esa energía que transmite. Ay, a mí me encanta. Sí, yo tengo mucho trato con la gente de Brasil por el tema de la danza. Entonces, bueno, viajé muchísimas veces a dar seminarios allá. Y me iba animando de a poquito a hablar y hablar. Y aprendí sola. Y ahora fluido. La verdad que entiendo. Me encanta. Ay, amo. Vos sabés que. Y el inglés. Agradecer que mamá me obligaste a hablar estudiar inglés. Ajá. Bueno, ahora lo estoy usando. Bueno, cuando uno va teniendo facilidad, y ya partimos al próximo evento, pero cuando uno va teniendo facilidad con un idioma. Aprende un idioma, el segundo es más fácil, el tercero ya va, porque la lengua se va acostumbrando y también la cabeza. Así que si tenés la oportunidad. Ahora quiero aprender hacerlo, italiano. Estudia. Ahora quiero italiano, aprender. Sí, pero el inglés sí. Pero el portugués me cuesta la pronunciación, ¿sí? Claro, ay, me cuesta mucho. Porque el inglés es un poco más estructurado. Sí. Yo estudié el inglés británico, entonces. Más. Claro, y Noel, ¿qué más tenemos para hacer? Bueno, a ver, continuamos también, después de lo que les comentaba de la iglesia catedral, continuamos en la otra placa. Hay, a ver, la Municipalidad de Posadas organiza diferentes actividades en la ciudad. Hay, en este fin de semana tenemos Travesía en el Botánico, que es un recorrido en bicicleta por todo el Jardín Botánico. Por si no lo saben, nuestro Jardín Botánico tuvo un restyling. Qué bueno, eso me encanta. Y quedó una hermoso, gran dedicación. Te digo decir, nuestra ciudad está preciosa. Hay una planificación estratégica en la ciudad. Y la verdad, hoy felicitaciones. Realmente, sí, es así. Todo, no solo lo decimos nosotros que vivimos acá, sino la gente que viene a visitarnos. Digo, años atrás solamente teníamos como para recorrer era el Parque del Conocimiento y el centro. Sí. Entonces el pernote en la ciudad era muy reducido. Gracias a la planificación estratégica y a la inversión que se hizo en nuestra ciudad, hoy contamos como lugares como esto, el Jardín Botánico, que está muy cerca de la Ruta 12, ya en lo que es en el acceso sur de la ciudad, ahí seguimos la rotondita y llegamos al Jardín Botánico. Si van a esta travesía que les invitamos a hacerla en bicicleta, que es el 16 de junio a partir de las 15 horas, y si no tienen la oportunidad de visitarla en cualquier momento de este fin de semana. Totalmente. Si bien va a ser frío, o sea, armamos un picnic. ¿Hay bicicletas para alquilar ahí adentro? No, tenés que ir vos con tu bici. Hay que llevar la bicicleta. A diferencia de la Costanera de Posadas, donde sí tenemos bicicletas en el último tramo, en este caso tenemos que ir cada uno con la bicicleta. Con la bici. Y o atentos, los chicos, para darles una actividad. Por eso digo, si no al aire sumás, libre. Si no te sumás a esta actividad, ¿por qué puse este evento? Porque quería hablar del botánico, es un espacio con mucho verde. Hay nuevos juegos para los chicos, sí, que han armado una plaza para niños con capacidades diferentes también y para diferentes edades, que eso está bueno.
metete, hacer una travesía ahí también en el botánico. Parece con genial. Los chicos tienen estoy pendiente. Un espacio ¿verdad? Tienen también como una mini, no es una huerta, quiero decirlo bien, una reserva, no, tampoco, ya me va a venir a la mente, pero bueno, tienen un espacio también para con diferentes especies arbóreas, de fauna. Como un jardín y tenés todos los libros, vivero. Los viveros, tienen un mini vivero y después tienen todo un recorrido de árboles con la especie de cada árbol para ir aprendiendo también en familia y saber, a ver, qué es lo que nos representa acá en Misiones, ¿no? ¿Cómo claro, es nuestra flora está muy bien acá eso. En la ciudad? Así que bueno, travesía en el botánico, tenemos entonces también este fin de semana. Ahí las inscripciones, lo están viendo en pantalla, se inscriben en ese WhatsApp y para recorrer entonces 16 de junio. Hay muchos eventos, continuamos con otro más, que es muestra parte de lo nuestro, muestra de arte, otro lugar. ¿Por qué puse este fin de semana? Porque a veces nos olvidamos de los espacios. City, ¿no? Sí, nos olvidamos de los espacios que ya están hace un montón. Que están hace un montón y que tienen un recambio periódico, que quiero decir, cada al menos una vez al mes presentan diferentes muestras y es el espacio para artistas misioneros y para artistas nacionales. En este caso, la artista Graciela López Torres es una muestra fotográfica y de pintura. ¿Qué apellido? Que la pueden... López Torres. López Torres. Una de nuestras avenidas también, sí. Y bueno, y obviamente prócer. De lunes a viernes de 8 a 12 y media o de 14 a 19 horas. Cambian los horarios, atentos, es fin de semana con feriado. A veces uno así pasa que... la semana y dice, ay, me perdí esto. Uh-huh. Bueno, esa es la opción con... esto página web. Ah, sí, totalmente. Me parece genial la propuesta que haces con el tema de recordarnos a todos lo que tenemos para hacer. ¿Estás con en agenda. Instagram? Estamos en Instagram como Agendate Eventos, estamos en Facebook y hay un detalle que tenemos que son los grupos de WhatsApp. Agendate surgió. Sí, yo estoy en uno. Es cierto, Romy, me sigue haciendo mucho. Estoy. Y les compartimos un video de un minuto sobre actividades que hay en la ciudad de Posadas, que son los destacados. Porque les decía, hay 40 eventos, uno tiene para filtrar en la web y elegir, bueno, quiero hacer un evento, quiero ir algo con los niños, tenés la sección de infancia, quiero hacer algún congreso. O sea que si querés negocios, saber qué más hay para hacerlo, vas a la página. Está en la web. Perfecto. Directamente. Buenísimo. Por si por ahí también no llegaron a sacar fotos a la pantalla de todos estos eventos, vamos al otro evento también. Tienen la posibilidad de verlos en la web. Turismo Nacional, hablábamos recién. Ahí me queda dos cuadras. ¿Eh? ¿A dos cuadras? Nada. Bueno, claro. Ya sabemos dónde vamos a ir a pedir el agua caliente para el mate. Turismo Nacional. ¡Ah! ¡Qué afortunada! Claro. ¡Qué afortunada! Me ahorro 5.000 pesos. Sexta fecha del Turismo Nacional en el Autódromo Rosamonte. Del viernes al domingo tenemos... Siempre viene el frío para este evento. Me encanta, llegó justo. Justo. Porque a los amantes de los fierros les encanta todo lo que se arma. Y llamaron a Romina para bailar en el turismo. Imagínate. No. ¿Qué cosa? No, te llamaron Romina para... No, justo con el frío, ¿viste? No. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué? Que tuve mi época de estar... muchísimo tiempo ahí porque hacíamos promociones y íbamos a las carreras. Y sí. Cuando era promotora. Hace muchos años. Uh-huh. Muy bien. Muy joven. Bueno, Turismo Nacional arranca promedio todos los días a partir de las 8 de la mañana. En realidad a las 8 se abre el predio, ¿bien? Para los que van a estar ahí atentos y después las carreras van en diferentes... Durante toda esta semana comenzaron a pegar, Se escucha en la ciudad. Sí. El arranque de esos motores que ya empezaron y las entradas están 5.000 pesos. Ya empiezan también a partir de mañana jueves, ya se empiezan a instalar con sus carpas, todo los lo que... Los motorhomes. Los que ya, los progres están en motorhome. Si no, están, bueno, los que les gusta también esto, de que es parte de esta costumbre de ir a instalarse. De compartir, de ir en familia, hacer el asadito ahí. Hacen asado, he visto. Así que todo el fin de semana está ahí con la fumaza, como dirían los brasileiros. Sí. Hay muchos motoqueros también, brasileros. Uh-huh. Que vienen a participar. Y he conocido también. A participar de este evento. Eso sí que para todos los gustos la agenda, ¿eh? Sí. Hay un poquito de fierro, seguimos entonces. Hay también Sobredosis de Soda. ¿Les gusta el rock nacional? Sí. Ay, totalmente. Esta es una banda, son unos cracks. Ellos hacen tributo a Soda Stereo. Ay, van a estar en ¿De el dónde Montoya. Son, de acá? Son de Buenos Aires. Hay una mixtura, pero ellos vienen de Baires.
21:30 es el horario de su presentación en el Montoya, el 17 de junio, el sábado, 5.500 pesos. Regalo para el Día del Padre. Buen regalo, me gusta. Está buena opción. Bueno, para los papás rockeros. Para los papis rockeros, sí. O no, o los que comparten por ahí papá con hijo, digo, por ahí los gustos sí, que pueden haber por el rock nacional. Sí, totalmente. Buena banda de rock, entonces, tributo a Soda Stereo. Y seguimos, ya estamos cerrando. Hablábamos también de otros paseos que organiza la Municipalidad de Posadas, y en este caso es un paseo guiado desde el casco céntrico. Te cuentan toda la historia. Esto no solo para turistas, también para nosotros, para los nosotros, vecinos. Que a veces no sabemos. A veces no sabemos, ¿mm? Eso es realmente cierto. Realmente desconocemos. Con los chicos. Antes nos llevaban a la Casa de Gobierno. Bueno, sí. Cuando éramos... Ajá, tenés sí. razón. Bueno, este paseo lo que tiene de diferente a otros, vamos muy hacia atrás en los años, es que van a poder ingresar a Casa de Gobierno. Es a las 9 de la mañana. Ahí en pantalla estás viendo el WhatsApp donde te tenés que inscribir. El ingreso es gratuito y más o menos dura una hora y media este recorrido. ¿Sí? Bueno, si me quedó alguna duda, ¿dónde te encuentro? www.agendateventos.com. Estos solo son... los 10 eventos que estuvimos hablando, y cierro con este Auditorio Tierra Sin Mal, sábado, domingo y lunes. Miren, va a estar en cuarto tramo de la Costanera, ahí en el auditorio de la ex estación de trenes, donde está el ferrocarril, sí. Atrás de él está la entrada, es gratuita. Todos los días hay presentaciones corales y de bandas diferentes, cuatro grupos o artistas por día, arranca a las 21 horas. Así que, bueno, otra opción también musical. Buenísimo. En este caso. Bueno, súper variada la agenda. Uh-huh. Y les cuento, chicas, que yo también tengo algo para hacer este fin de semana, ¿qué? El más el Día del Padre, todo. Me voy para Chaco, wow. A Resistencia, a ver un certamen organizado por el Instituto Karina Lencina. Así que, bueno, aprovecho para mandarles un beso gigante. Así que Resistencia, para allá vamos. Y bueno, y después a la vuelta les cuento cómo me fue. Bueno, tengo algo para comentarles, chicas. A ver. Bueno, fin de semana largo, comienza uno a distenderse, pero también a ocuparse de uno misma. Totalmente. Porque que necesitamos en algún momento ocuparnos de nosotras, de nuestra belleza, de nuestra estética. Y bueno, traigo algo para mostrarles de BIM, Belleza Integral Misiones, que la belleza es de adentro hacia afuera, que es prácticamente el eslogan de la mansión de BIM. Estuvimos hablando con la licenciada Lorena Costa y ella nos comenta la importancia del diagnóstico en la piel antes de realizarse cualquier intervención estética. Bueno, la escuchamos a Lore. Hola Lore, bueno, te comento, BIM significa la sigla de Belleza Integral Misiones. ¿Qué hacen en BIM? Bueno, BIM, una vez me dijo una clienta, es la magia. Y sí, es entrar a BIM y encontrar todo lo que la mujer de hoy necesita. En tiempo, en soluciones, en acompañamiento, en consulta, en diagnóstico, es todo lo que la mujer de hoy necesita. En primer lugar, todas necesitamos un diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mujer no sabe y tampoco aprendemos. Me pasaba a mí antes de dedicarme a lo que me dedico, que por ahí no sabía qué crema usar, no sabía qué iría con mi piel. Entonces, para eso, nosotros lo que hacemos es un diagnóstico previamente para poder facilitarle todo lo que a la mujer necesita, la parte facial, corporal, y también acompañarla en su casa, como por ejemplo con un kit de apoyo. ¿En qué consiste el diagnóstico? El diagnóstico, nosotros en Belleza Integral de Misiones nos lleva más o menos 10 minutos, ¿sí? Y allí nosotros evaluamos, es una evaluación facial para determinar qué tratamiento usar, ya sea específicamente o ya sea como tratamiento también un poquito más extenso. Y yo siempre digo, por eso lo tengo, al diagnóstico, que es la consulta previa, y allí entonces hacemos un acuerdo con la paciente para que ella pueda hacer una secuencia de 3 sesiones. Y allí es donde voy. ¿Por qué? Porque si nunca se hizo nada en la piel, nosotros necesitamos remover las células muertas.
¿sí? Ese es el primer paso y la primer sesión en este caso. Y después, bueno, a la noche, después de que hacemos esa sesión, la piel necesita renovarse, las células siempre se renuevan de noche. Entonces descansamos un día y la paciente vuelve a venir a una segunda sesión. En esa segunda sesión nosotros extraemos puntos negros, espinillas, pápulas, pústulas, y allí es donde realmente vemos cómo está la piel. ¿Sí? ¿Por qué? La piel, si no, en la primera sesión, lo que vemos en un diagnóstico, tiene celulitas muertas. Y eso necesitamos removerlo para después pasar a esto que es el proceso de extracción. Y en el proceso de extracción nosotros vemos ya en qué condición está el poro una vez que extraemos todo. Puede ser que tenga poros dilatados, puede ser que tenga manchas, puede ser que tenga, bueno, un montón de cositas que es propio de la persona que nunca se hizo nada en la piel, y para nosotros es fantástico eso porque es donde vemos el resultado. Una piel que nunca se hizo nada, les quiero contar que es genial porque esa es la que va a responder positivamente rápidamente. Bueno, y a esto tenemos la tercera sesión, que es donde nosotros ya sí, la piel está óptima para recibir todos los principios activos que nosotros le colocamos, como en este caso puede ser vitamina C, puede ser también algún activo con hialurónico. Bueno, de eso va a depender de cómo esté la piel y lo que necesita, porque eso lo determinamos nosotros acá en el centro. Pero sí es importante saber que la piel nunca puede recibir todos estos pasitos, que es el segundo y el tercero, si no hacemos el primero. Por eso nosotros en Belleza Integral Micera les ofrecemos esto como combo. Entonces le damos el tiempo a la piel que tenga su proceso día a día y en estos en este tratamiento, que también consta de tres sesiones y que se hace en la que nunca se hizo nada, una vez, digamos, para que se entienda, lunes, miércoles y viernes. Estos son secuencias de higiene faciales profundas con regeneración y con renovación, ¿sí? Segura. Entonces, ¿qué pasa en esto? Después, cada 15 días, La paciente tiene que venir a una higiene facial profunda. Eso si quiere tener los poros siempre preparados para que vos le puedas colocar tu serum, le puedas colocar tu humectante, lo que tu piel, digamos, esté necesitando. Eso también le aconsejamos. Nosotros es el consejito que damos como para los apoyos domiciliarios, porque si no, yo por ahí voy y compro a ojo y por ahí le estoy dando a mi piel algo que no le hace falta. ¿Qué otros tratamientos hacen? Nosotros trabajamos con los baby botox, nano botox, trabajamos con los hilos tensores, que en este caso son sólidos y líquidos, trabajamos con los BB glow, BB lips, y bueno, entre todo eso, por supuesto, específicamente los tratamientos faciales corporales, la parte de belleza, make-up, bueno, el salón de uñas, la parte de spa, después contamos con los vouchers, famosos vouchers de regalos, que armamos los paquetes, apoyo domiciliario, que esto ya es cuando vienen a la consulta, nosotros siempre nos aseguramos de que pueda tener su apoyo específico, no llenarse de cosas, pero específico, lo que le hace falta a la piel. ¿Qué consejo le darías para la belleza, ocuparse de uno? Sí, por supuesto. Nosotros nos dedicamos a la belleza y salud. Y en realidad, siempre digo, esto es algo que lo tengo como insertado, y les digo a mis chicas, a mis pacientes, a mis clientes, que el cuidado personal es, fíjense lo que les voy a contar, es como cepillarse los dientes todos los días y el baño de todos los días. Porque vos al cuidarte vas a reflejar eso. Y van a tener en cuenta que no podemos taparla. Yo ahora tengo mi ambo, ¿sí? Entonces hay cosas que no se ven, pero en la cara yo no puedo disimular nada, que en la cara está todo, es lo que yo muestro. Y muchas veces lo que está dentro refleja acá. Entonces por eso salud es bienestar, ¿sí? Y no hablemos de belleza, sino que es bienestar, es adentro para poder mostrar tu parte facial, no sé lo corporal, porque lo corporal todos tenemos nuestros moldes,
Sí, pero tenemos una esencia y eso tenemos que cuidar. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te encontramos? Bueno, nosotros estamos ubicados en Posadas, en Misiones, Posadas, Villa Sarita, en Moritán 2080. La mansión de Bin. Sí, nosotros le pusimos así porque el nombre en realidad nació como Belleza Integral Misiones, somos un negocio familiar. De Belleza Integral Misiones salieron otras marcas, que son mis hijas, soy mamá de 5 hijos, así que todos nos dedicamos a la belleza y salud. Y bueno, básicamente la mansión BIM nació de justamente tener un lugar acogedor donde la mujer venga y el hombre también y se sienta como que está en su casa y se está cuidando en su casa, ¿sí? Y sueñe y quiera volver a venir. Claro, y se relaje. Y se relaje, porque nosotros necesitamos ese, una vez me dijo una clienta, ir a Belleza Integral Misiones es como estar en un pedacito de cielo. Me encantó, porque yo quiero que se sientan así. Importantísimo lo que dice Lore, no sé si escucharon, obviamente que sí, el diagnóstico que tenemos que tener en la piel, la clase de piel, los nutrientes que tenemos que absorber o que necesita nuestra piel, así que a visitar la mansión de BIM y vamos a traer mucho más material porque hay mucho que contar acerca de la estética. Muy bien, Romy, ¿qué tenemos? Bueno, te cuento que seguimos mostrando lo que va a ser el Belineo Internacional, que va a ser 1, 2 y 3 de septiembre, por supuesto, acá en Posadas. Una parte va a ser en Complejo Alhambra y la otra parte va a ser en el Centro de Convenciones y Eventos con nuestra gala espectacular en el Teatro Lírico. Así que vamos a escuchar, hablando de Brasil, hablamos un poco de Brasil, tenemos acá a una de las maestras que va a ser parte del Belineo Internacional que cumple 21 años. Ella es, o sea, 21 años cumple nuestro evento, por supuesto, y Yalimar, una gran maestra, que ella es la directora del Mercado Persa, uno de los eventos de danza oriental más grandes del mundo. Impresionante la cantidad de gente que va y que va a este evento en San Pablo. Así que Yalimar va a venir a compartir su conocimiento con nosotros, es una de las pioneras de la danza oriental en Brasil. Así que ya ella es hija de una bailarina muy famosa que estuvieron en la novela El Clon. Y bueno, Yalimar nos va a invitar a estar en el Belineo y nos va a contar un poco de lo que es su vida, un poco de sobre todo contarnos de lo que va a haber en el Belineo. Y también vamos a tener a Carlos Esteves, que es un joven percusionista, músico, él que está como de mucha, de super moda en Argentina. Y hace unas combinaciones súper copadas con su percusión. Así que vamos a escucharlos a los dos de lo que se viene con el Belineo Internacional. ¿Qué onda, perris? Mi nombre es Carlos Esteves y les estoy haciendo este video porque quiero invitarlos a que formen parte del gran evento Belineo Internacional. Es un evento que reúne a grandes maestros y artistas de todas partes del mundo y se va a llevar a cabo los días 1, 2 y 3 de septiembre en la ciudad de Posadas Misiones. Les cuento que va a ser una bomba el evento porque vamos a tener certámenes con grandes premios, gala de las estrellas, va a haber una fiesta de bienvenida y además tenemos una tremenda jornada de clases donde voy a estar dando una clase de drum solo de rock en vivo, junto a Romina Maluf, que es la anfitriona y la gran productora de este evento. Y además voy a estar dando una clase de reggaetón, de urbano, street, vamos a ir mezclando un poquito ahí, de todo un poco. Así que vos no te lo podés perder. Si sos de Posadas, Misiones y alrededores, imposible que te pierdas el Belineo Internacional. Así que, ya sabes, te esperamos, dale. Fakaruni, sahunah.
propósito de las danzas árabes, chicas, cuéntenme, ¿tienen niñas? Sí. Obvio, sí. Y bueno, vos sabés, mía va árabe clásico. Hace todo. Funcional. Sí. Combo completo. La mía tiene 4 años. María Paz. Perfecta. Sí. Bueno, te cuento, chicas, que tienen la opción de mandarlas a las niñas a hacer a danza árabe. Desde los 3 a 5 años tenemos el grupo Baby y a partir de los años siguientes tenemos los grupos infantiles y juveniles. Así que vamos a escuchar a Guadalupe Reyes, ¿sí? Que es la profe de grupo Baby y que nos va a contar un poco de qué se tratan las clases. Y las coreografías que hacen. Y les va a mostrar sus coreografías. Te cuento una cosa, la vas a ver a mí en este video. ¿En serio? Sí. Ay, vamos a conocerla. Bueno, lo vemos. Bueno, soy Guadalupe Reyes, soy la profe de danzas árabes en Complejo Alhambra para el nivel Baby. La idea que se plantea en estas clases es proponer una primera aproximación a todo lo que comprende el universo de las danzas orientales. La propuesta pedagógico-didáctica de este nivel es que por medio del bailar y divertirnos, incorporen elementos que hacen a la técnica de las danzas árabes sin la exigencia que demanda la técnica. Entonces, estas primeras aproximaciones son más que nada que ellos reconozcan los nombres de los pasos y puedan ejecutarlos de alguna forma. Después, con el crecimiento y con el avance de los niveles, puedan ir perfeccionando su técnica. Muy bien, ¿qué estoy trabajando? Las rodillas. Trabajamos las partes del cuerpo, la autopercepción, cómo se pueden mover esas partes del cuerpo y también distinguir las distintas cualidades de los movimientos, ya que dentro de las danzas árabes tenemos una variedad muy amplia entre movimientos disociativos, ondulatorios, bruscos, golpeados, que trabajan también a su vez distintos ejes. Repito, no es la idea que ellos estén enfocados en ser perfectos en la técnica de la danza, sino que ellos puedan divertirse, entender la relación de los elementos, de la cultura del oriental, los camellos, las pirámides, las figuras jeroglíficas con los pasos que después van a ejecutar y que después a lo largo de toda la carrera que pueden desarrollar acá en Complejo Alhambra con la profesora Romina Malú, pueden ir introduciendo los demás elementos, pero ya teniendo esta base de entender y relacionar desde lo figurativo y desde la fantasía las imágenes. Y bueno, están invitados todos los niños y niñas a partir de los 3 años en adelante, no hay un límite. Sí, esta idea de buscar una primera experiencia en las danzas orientales, que los esperamos en el nivel Baby de danzas árabes en Complejo Alhambra. ¡Eso! A ver, saludamos. Tiro eso. Bueno, chicas, ¿qué les pareció? Ay, no te puedo creer, hermoso. Increíble cómo recuerdan las coreografías, claro, pero todo. Le enseñan de una manera, que vi, piso cucaracha. Así les enseñan. Muy bien, es que tiene que ser didáctico. No miro, y yo estoy aprendiendo. Tienen que ser didácticos, tienen que divertirse, la tienen que pasar bien y a través de formas jugadas llegar a la música, a la danza. Y lo que me gusta a mí, que lo que da el árabe y las danzas cuando uno empieza desde tan chiquito, es la finura y la delicadeza en la mujer. Que eso no hay que perderlo. La feminidad. La feminidad que realmente hace pero hace ese detalle que después, viste, cuando uno va enseñando a las hijas, ¿no? Mi amor, fíjate esto, hace mejor. La danza ya te. Mira el porte que tiene Romina para sentar. Ya viste como. Te sentás de otra manera, te más presentás. ¿Eh? Es para la vida, no solo para la vida, para hacer algo hermoso, además de
La danza te da seguridad, claro, te da... A las nenas les ayuda un montón a sentirse más seguras de sí mismas, a relacionarse con los demás. La verdad que está muy bueno, es muy a positivo. Ser más independientes también, uh-huh. Ojo. No es porque sea mi trabajo, pero soy una apasionada. No, pero digo, trabajo. Hay un tema y voy a poner nomás. Se habla hoy mucho sobre el bullying, ¿sí? Sí. Que es un problema que nosotros tenemos que trabajar con los niños y acompañar como padres, sí, ¿no? Si uno tiene trabajado en casa la confianza, la autonomía, es muy difícil que te hagan bullying, ¿sí? Y que vos seas parte y que no lo cuentes tanto. Y no lo cuentes a tiempo y te afecte, ¿sí? Exacto. Entonces, las herramientas que te da la danza, como también otras artes, totalmente, la escenografía, en el teatro, digo, hay que utilizar esas herramientas para que el niño desde muy chiquito tenga esa autonomía y tenga esa confianza en sí mismo. Claro, tiene mucho que ver. Totalmente. A mí le está ayudando muchísimo la autoconfianza, la independencia, al ser una hija única, también uh-huh. a los hijos únicos les cuesta mucho la independencia. Imagino, claro que sí. Entonces, y la confianza en sí mismo, porque todo el tiempo está haciendo cosas y está bien. Claro, te mira, bien, a ver, la aprobación. Esperando aprobación de uh-huh, totalmente. La otra persona. La idea del complejo era que en un salón esté la mamá haciendo una actividad. Me encanta. En otro salón está la nena haciendo danza. En otro salón está el hermanito haciendo judo. En otro la idea, y que, por ejemplo, si vos querés esperar, tenés la opción para esperar, tenés un bar saludable, tenés o sea que la idea es que toda la familia... Ya está mirando el bar saludable. Sí. La idea es que toda la familia tenga las opciones para poder ir a hacer actividad física, sí, y que no sea una razón para no ir el hecho de no tener dónde dejar a los niños o dónde o qué hacer mientras y no esperan. En el auto y además comiendo, viste que pasa con muchas mamis. Precios muy accesibles, o sea, tiene precios muy accesibles. Sí, la verdad que sí. Y bueno, entonces llegamos al final del programa. Wow. Se fue. Un programa más. Y la verdad que la pasamos súper bien y creo que eso se nota a través de la pantalla. Fue una reunión de amigas compartiendo algo copado. Así que bueno, esperamos que les haya gustado. Y por supuesto... Gracias, Noé. Sí, Noé. Gracias por sumarte. Gracias por sumarte a este desafío uh-huh. y por aportar tu importante conocimiento. Sos una genia. Nos encanta lo que haces. Así que dije, gracias. Noel es una excelente opción para sumar al programa. Y bueno, chicas, se nos fue el programa y nos vamos con Sinbad. Se viene Sinbad el 19 de agosto en el Auditorio Montoya y les vamos a mostrar un poquito de lo que fue Sinbad el año pasado con un compilado de distintas danzas. Muy bien, hasta la próxima. Nos vemos.